la matriz de la vida. Dimitri, de 5 años, nació con parálisis cerebral. No hay cura médica para esta enfermedad. Cuando nació Dimitri, los médicos nos dijeron que seguramente nunca podría andar, que nunca sería independiente, que al tratarse de una enfermedad crónica, su salud sufriría secuelas de las que no se recuperaría nunca. No probamos otra alternativa. Personalmente, solo tenía fe en los métodos estándar. Hasta que unas personas en las que confiábamos, porque las conocíamos bien, nos hablaron de Eric. Consideramos la sanación el levantarnos de una silla de ruedas, recobrar la vista, recobrar el oído, que desaparezca un cáncer, todo eso. Y estas cosas suceden. Suceden. En principio, la idea era tan solo asistir a un seminario que nos enseñaría el modo de ayudar a Dimitri en la familia. Los padres de este niño aparecieron y me preguntaron si haría una sesión de sanación después de la presentación. Les dije, bien, están cerrando la sala, pero déjenme acabar de firmar estos libros y les pediremos que nos dejen la sala durante un rato más. ¿Qué ocurre? Y me explicaron que él tenía parálisis cerebral. Después de que acabara el seminario, se vieron por primera vez, durante muy poco rato, unos 10 o 15 minutos. En la parálisis cerebral se da algo muy común, y es que los pies, en vez de poderlos poner planos en el suelo, el talón se levanta. Así que su talón no tocaba el suelo, ya tenía programada la operación. Tenía que llevar aparatos. Para poder levantarse tenía que agarrarse a los muebles o a la ropa de alguien. Para poder bajar escaleras tenía que sentarse en los escalones y bajar los peldaños uno a uno. Y para subir debía hacerlo a cuatro patas. Fuimos al escenario con Dimitri. Le subimos a una cama que había allí. Y le dijimos que estuviera tranquilo y que colaborara con Eric. Que no iba a pasar nada que le incomodara. Nos resultó muy raro pensar que ese hombre intentara curarle usando las manos y además sin tocarle. A los 4 minutos se levantó y no solo caminaba. Estaba saltando y corriendo. Fue una gran sorpresa y una gran alegría para nosotros. Pero a la vez, nos quedamos pensando cómo eso había dado resultado tan deprisa, tan directamente y tan eficazmente. Caminaba muy bien, no de puntillas. Y no necesitaba la ayuda de nadie para subir escaleras, que era lo que solía ocurrir. Otros niños suben escaleras todos los días sin problema. Pero Dimitri no podía hacer eso. De modo que conseguir esas cosas era muy importante para él. Me lo volvieron a traer para otra sesión. Tenía una de las manos cerradas. Yo no lo sabía. Me miró y en griego me dijo, mira, puedo abrir la mano. Estaba perfecta. Me dijo, ya no me duele. Dijo, mira, puedo coger un vaso y beber yo solo. Ahora tiene el puño abierto. Está relajado y colabora con la mano izquierda mucho mejor, lo que es de gran ayuda. Ya no tiene el puño cerrado, eso le incomodaba mucho. Y cuando quiere darnos un abrazo, antes solo lo hacía con un brazo. Ahora nos da un abrazo de verdad y dice, mirad, puedo hacerlo, ya soy mayor. Obviamente, la mano aún no está bien del todo.
pero junto con la mano izquierda sabe manejarse y no la descarta. Tal vez el aspecto más fascinante de la sanación reconectiva sea que se puede aprender. No me podía creer que esto fuera algo que se pudiera aprender. Creía que era algo que solo podía hacer Eric. No pensaba que yo también pudiera adquirir esa habilidad y ayudarte a ti, a mi vecino, a mi amigo. Pero en el transcurso del programa, enseguida constatamos con nuestros propios ojos que sí se puede aprender para ayudar a otros. Si ves el ejemplo en carne y hueso delante de ti, como nosotros vemos a nuestro hijo, entonces creo que sí, lo crees. Se producen curaciones sorprendentes constantemente. Aún así, la medicina alopática tradicional no tiene un modelo o explicación del por qué se dan estas curaciones. No comprendemos cómo incluso la cosa más sencilla, como la curación de una herida, que es lo más habitual que cualquier niño ha experimentado, no logramos entender del todo cómo ocurre eso. La respuesta puede encontrarse en el profundo cambio que está experimentando nuestra concepción de nuestro universo. Prácticamente todas las culturas ancestrales y las culturas indígenas han considerado el universo como una unidad, como un círculo, y el hombre como centro de él. Pero fueron los descubrimientos de Isaac Newton y de René Descartes los que desmontaron la estructura de nuestro universo y crearon este modelo de maquinaria de relojería en el que la mente está separada del cuerpo y en el que estamos separados unos de otros. Y esa idea de la separación es la base del pensamiento occidental. Ahora bien, Newton describió un universo sin anomalías de cosas separadas que operan en el espacio y el tiempo según leyes fijas. La idea del cuerpo como máquina, el cuerpo como esta máquina sin anomalías, con dos motores corporales que serían el cerebro y el corazón, y toda la orquesta central dirigida por el ADN, ese es el modelo que tenemos. Y creemos que los distintos procesos están localizados en ciertas partes del cuerpo. La mayoría de todo esto es incorrecto. El cuerpo está totalmente descentralizado. No hay un cerebro central en sí. El cerebro sería algo así como el receptor de una antena. Sería más bien un transductor de información, un receptor y un transmisor de información, pero no el almacén central de esa información. En nuestro mundo convencional de bioquímica y biología celular, nos centramos en una creencia newtoniana del mundo material. A lo largo de la historia de la ciencia, nos centramos en la realidad mecánica y hemos descartado el concepto de energía y de campos como información y biología. Esa es la perspectiva newtoniana que afirma: centrémonos en la materia, no prestemos atención a todo lo demás. Pero ahora nos estamos dando cuenta que la mente es un campo energético de pensamiento que se puede leer con cables de electroencefalograma en el cerebro o con un nuevo método aún más interesante llamado magnetoencefalograma, MEG. Mientras que con el electroencefalograma colocas cables en la piel y se lee la actividad cerebral, el magnetoencefalograma es una sonda en el exterior de la cabeza y lee los campos de actividad neuronal sin ni siquiera tocar el cuerpo. Así que básicamente indica que cuando estamos procesando con el cerebro, emitimos campos. De 1875 a 1920 hubo un gran avance en la bioquímica. Y fue entonces cuando se pensó que, como somos una máquina química, la solución es darle al cuerpo las sustancias químicas adecuadas y te mejorarás. Hasta cierto punto eso es cierto. Pero al parecer esto no se puede aplicar a las enfermedades crónicas. Es cierto a corto plazo. Por entonces se produjo una importante escisión intelectual en la física, porque el antiguo mundo newtoniano, el universo reloj, se estaba reforzando. Y unos cuantos excéntricos en Dinamarca, Alemania y en menor medida en Inglaterra desarrollaron la física cuántica y afirmaron que no funciona del modo que se decía que funciona. La cosa no es así. Y se encontraron muchas anomalías en la física que no podían explicarse. Y el resultado de esto fue que la idea antigua de un universo mecánico, donde todo ocurre por una razón concreta, debía descartarse.
La física cuántica cambió nuestra percepción de la realidad hace más de 80 años. Sorprendentemente, este nuevo punto de vista aún ha de incorporarse en nuestro modelo de biología actual. El principal problema con el modelo biológico actual es que es reduccionista y mecanicista. Eso significa, primero, que intenta explicarlo todo en términos de pequeñas partes, en general moléculas, porque son los componentes más pequeños de los organismos. Y, en segundo lugar, intenta considerar el organismo como una máquina que funciona sencillamente en términos de física y química. Se supone que las reacciones químicas en el cuerpo son centrales, y la razón principal por las que ocurren, según la teoría actual, es por la colisión molecular. De modo que una molécula colisiona con otra y es así como contienen esta información y cómo tenemos una cascada de procesos químicos. Si pensamos en una célula cualquiera, una célula es como una piscina y las moléculas son como un par de pelotas de tenis en esa piscina. Y según esta teoría, una pelota de tenis debe encontrar otra pelota de tenis en esa inmensa masa de agua y hacerlo de forma instantánea. Y se supone que eso explica los millones de actividades instantáneas que tienen lugar en nuestro cuerpo a cada segundo. Y eso es absurdo. El sistema de control existente de la medicina moderna son las enzimas, las hormonas, no la conciencia, no las emociones, no el campo corporal. Todo lo que hay ahí como sistema de control son enzimas y hormonas. Y a nosotros esto nos parece poco acertado para explicar toda la magnificencia del comportamiento y las enfermedades humanas y todo eso. Es imposible. La medicina actual sigue trabajando con los antiguos paradigmas de la física que se remontan a la época de Newton y la primacía de la materia. La física moderna hace mucho que eliminó ese paradigma y entiende que no es la materia, sino la mente o el espíritu lo que es primordial, aunque no se define como espíritu, sino como campos de energía inteligente. Consideramos la ciencia como una especie de verdad absoluta y como una historia que ya se ha escrito. Pero la realidad es que la ciencia es una historia relatada por capítulos, y cada nuevo episodio suele pulir o cambiar por completo lo que se ha dicho antes. Este péndulo intelectual oscila y está oscilando hacia la idea del holismo y teniendo en cuenta cómo funciona un sistema como un todo. Por el contrario, los médicos empezaron a observar cómo funciona cada célula en particular y se centraron en un nivel celular. Eso se lleva haciendo cientos de años, vale, lo entendemos bien, pero no entendemos cómo se comunican las células entre ellas y cómo manejan la información. Cuando tenía 15 años, tuve un accidente de moto muy grave. Iba en una moto en la que no debería haber ido. Y nos arrolló un coche que me provocó una herida muy grave en la pierna, en la que me dieron 66 puntos. En el momento del impacto, recuerdo claramente haber tenido una experiencia extracorpórea en la que mi conciencia vio a mi cuerpo salir por los aires para acabar en el suelo. Fue muy impactante cuando, digamos, que volví a mi cuerpo. Eso me demostró que quizás mi conciencia no solo está en mi cerebro, sino que es algo más amplio que eso. Entonces me enfrentaba a unas secuelas muy graves. Comentaron la posibilidad de tener que amputarme parte de la pierna. Y me recuerdo tumbada y escayolada desde la cadera hasta el tobillo y pensando sobre cómo recuperar mi sistema inmunológico con mis pensamientos, de modo que pudiera estimular la curación de mi pierna. Me tumbaba en el sofá y visualizaba mi sistema inmunológico y notaba un hormigueo. Sentía como mi pierna se estaba curando. Y yo no procedía de una familia de médicos. No sé de dónde saqué esa idea. Pero de algún modo fue algo no ético. Supe al instante que eso era lo que tenía que hacer. Y al final me quitaron la escayola y ahora, como se ve, sigo siendo un ser de dos piernas, por suerte. Así que en esa curación creo que tuvo algo que ver parte de mi experiencia personal. Que hubo algo que me hizo saber que mi mente era importante para mi cuerpo y que mi cuerpo era importante para mi mente. Algo que sabía intuitivamente. Mente, intención, creencia,
¿Pueden influir estos factores en la curación? Si crees que tienes una enfermedad incurable, si tú mismo lo crees, tienes razón. Si crees que tu problema se puede curar, entonces también tienes razón. Todo depende de tu intención. Cuando pensamos en la intención, nos preguntamos qué es y qué papel desempeña la intención en la curación. La intención desempeña un papel cuando pensamos en cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras cogniciones influyen en nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema endocrino. Y sabemos que esto es así. Sabemos que las personas que sufren de mucho estrés, por ejemplo, tienen una capacidad menor para que sus sistemas inmunológicos funcionen bien. En los laboratorios se ha descubierto en los últimos 15 o 20 años, por ejemplo, que la intención tiene efectos físicos. Por ejemplo, hace poco llevamos a cabo un estudio en el que reunimos parejas, uno de cuyos miembros tenía cáncer. Y cogimos a la pareja del paciente que tenía cáncer y le formamos en lo que denominamos programa de intención compasiva. Se les invitó a participar en un programa de formación. Gran parte tenía que ver con la meditación, con la apertura del corazón, con las energías sutiles. Y asistieron a este programa de formación y les pedimos que se fueran a casa y siguieran practicando esta intervención durante 8 semanas. Los volvimos a convocar y los metimos en nuestro laboratorio. Controlábamos al paciente en una cámara. Le metimos en una cámara de 900 kilos protegida electromagnéticamente para que no hubiera campos electromagnéticos ni para que la pareja del paciente de cáncer hablara con él por radio o por el móvil y le dijera: «Vale, ahora respira profundamente». Así descartamos cualquiera de estas explicaciones convencionales. Mientras tanto, la pareja, que había asistido al programa de formación, se sentaba en otra sala y observaba la imagen de su amado por una pantalla de televisión por circuito cerrado. Y entonces, aleatoriamente durante la sesión, se les pedía que enviaran intenciones amorosas y compasivas al paciente. El objetivo era ver si podíamos hallar correlaciones entre la intención de esa persona y la actividad fisiológica de la otra. Lo que descubrimos es que había una correlación significativa en la actividad fisiológica de esa persona y la actividad fisiológica de la otra. Y esto sugiere que hay algún medio por el que la información se transfiere que no se puede explicar con el modelo convencional newtoniano de causa y efecto. El compañero del paciente de cáncer no entraba y le susurraba al paciente al oído: «Ahora tranquilo». Era más bien al contrario, estaban separados y no había forma de que esas dos personas supieran cuándo estaba teniendo lugar ese tipo de interacción, pero aún así sucedió. Enviar una intención de que estoy mejor, enviar información convincente de que estoy mejor, es enviar información al cuerpo para que se corrija. Porque, como decimos, un pensamiento también es energía física. Y también envía información al cuerpo. Está perfectamente demostrado que nuestro sistema de creencias afecta a cómo nos comportamos y a cómo actuamos, y también afecta a nuestra forma de vida. Así que si no creemos que podemos ayudarnos a nosotros mismos, seguramente no podremos. Si no creemos que la información positiva es útil para nuestra salud y bienestar, entonces seguramente no lo será. Nuestros pensamientos crean nuestro cuerpo momento a momento. Cuando tenemos pensamientos positivos, liberamos ciertas sustancias químicas en el cuerpo. Cuando tenemos pensamientos negativos, liberamos sustancias químicas negativas en el cuerpo. Y estas tienen un profundo efecto en cómo se comportan las células y en cómo se está usando la nutrición. Para mí está claro, al ser osteópata, que el estrés que las personas albergan en su cuerpo tiene distintos patrones según cómo estén pensando. Tal vez el aspecto más esencial de la curación sea creer en la modalidad que usamos y ser positivos de algún modo. Se ha comprobado que creer en un sistema de medicina es crucial para que sea eficaz. Yo le decía a gente que tenía cáncer, tras investigar sobre las limitaciones de cosas como la quimioterapia: «No hagáis quimioterapia. Solo funciona el 9% de las veces». Ya no hago eso. Y el por qué no lo hago es que considero que la propia creencia es la medicina más poderosa del cuerpo. Y si crees que algo va a funcionar, sea lo que sea, te funcionará.
Hubo un estudio en Houston sobre algunos pacientes que iban a operarse de la rodilla por artritis. La mitad sí que se sometió a una operación para que le solucionaran la artritis. A la otra mitad se le sometió a una operación falsa. Sencillamente les abrieron la rodilla y luego la cerraron sin hacer nada. Después de 3 años de seguimiento, descubrieron que ambos grupos de pacientes afirmaban no tener dolor. Así que los pacientes a los que no se les había hecho nada también decían no tener dolor. Su artritis había desaparecido. Ha habido otros estudios para comprobar si hay alguna diferencia entre ir al gimnasio y pensar que vas al gimnasio. Y en este estudio, seleccionaron a un grupo de personas y a la mitad la enviaron al gimnasio a trabajar sus bíceps, y a la otra mitad la dejaron sentarse en el sofá y pensar en que iban al gimnasio y que desarrollaban sus bíceps. Y aún así, afirmaron que esto tuvo un gran efecto en el grupo que se limitó a sentarse en un sillón. Los sedentarios desarrollaron los bíceps, así que el cuerpo no puede distinguir entre la acción y el pensamiento. Y esto se ve clarísimamente con el efecto placebo. La medicina occidental tradicional suele atribuir la curación espontánea o milagrosa al efecto placebo. Pero, ¿qué es exactamente el efecto placebo? El efecto placebo consiste en que una creencia que tiene una persona puede invalidar su biología. Es tan profundamente importante que la ciencia ha reconocido que al menos un tercio de todas las curaciones, incluidas las de con fármacos y cirugía y otras intervenciones alopáticas, un tercio de todas las curaciones no tiene nada que ver con el procedimiento, sino con el efecto placebo. Si una persona cree que el procedimiento la va a curar, se cura pese al hecho de que quizás la pastilla era una pastilla placebo o la operación era una farsa y no era real. Y esto es tan importante porque está claro que un tercio de todas las curaciones ocurren sin que nadie haga nada salvo tener un pensamiento positivo. Y lo que me interesa como biólogo y antiguo catedrático en una facultad de medicina es cómo podemos hablar del efecto placebo durante unos 15 minutos en un curso de farmacología y luego ignorar totalmente la relevancia de los pensamientos y de los procesos mentales en la biología durante el resto del curso de medicina. De modo que nuestros médicos no están usando el efecto placebo de forma eficaz, ni siquiera están estudiando el efecto placebo, y ahora mismo podrían reducirse los gastos sanitarios a un tercio con solo usar el efecto placebo. Es hora de que empecemos a cambiar de óptica y de que nos centremos de verdad en cuál es la naturaleza del placebo. ¿Cómo es posible que cojamos una sustancia inerte, algo que no tiene capacidad medicinal, que se sepa potencial, y que esa sustancia inerte no solo pueda crear cambios fisiológicos en el cuerpo, sino, de algún modo, sea capaz de desencadenar todo un torrente de reacciones en un sistema muy complejo, de tal modo que afecte al hígado, los riñones o los pulmones? Ese es un gran misterio y no lo entendemos, y debe hacerse mucho más al respecto. Diría que lo que la medicina llama efecto placebo es sin duda un efecto que se crea a través de campos de energía. Como solemos decir, si se cree en eso, entonces funciona. Eso es cierto, pero no pensamos en cómo hacemos eso a diario. Si, por ejemplo, queremos ver la RTL, una cadena de televisión alemana, entonces apretamos el botón de la RTL, que implica que nos alineamos con la frecuencia en la que la RTL se puede recibir. La RTL siempre está presente, pero si no nos centramos en ella, entonces no la recibiremos. Así que cuando quiero ver la RTL, debo centrarme en ella, debo buscarla. Y con esto es lo mismo. Cuando me centro en algo con mi mente, la información sigue a esa atención. El efecto placebo es otra forma de hablar de la capacidad de autocuración del cuerpo. Y todo aquello que libere más de eso será un sistema mejor. Yo estaba desesperada por tener hijos. Ese fue uno de los motivos por los que me divorcié. Yo quería hijos, mi marido no quería. Así que me mudé a Londres pensando que me costaría un máximo de 2 años encontrar una nueva pareja y estabilizarme. Y me iría a vivir al campo con el cupo de 2,5 hijos que me correspondía y sería feliz. Ese era mi plan. Se me daba muy bien hacer planes. Ahí estaba yo, tenía mi consulta de osteópata, tenía clientes. Y estaba estresada, frustrada, deprimida.
Llevaba años teniendo jaquecas. Quizás durante unos 10 años había tenido unos dolores de cabeza espantosos e iban cada vez a peor. A veces me duraban 5 días. Tenía una visita rutinaria con mi médico y este descubrió que mis niveles de hormonas estaban muy alterados e inmediatamente sospechó que tenía un tumor. Así que me mandaron a hacerme un escáner cerebral y me diagnosticaron un prolactinoma. Fue un shock tremendo, tremendo, de repente, y al principio pensé, qué injusto. Fui a la biblioteca médica y empecé a informarme cuanto pude sobre este tumor. Y cuando descubrí que provocaba esterilidad pensé, esto es tan irónico. Todas las células de mi cuerpo decían, quiero hijos. Y de algún modo yo había creado un tumor que me impedía tener hijos. Debía de haber algún motivo para ello. Debía de haberlo. Era demasiada coincidencia, pensé. Me entró mucha curiosidad. Gracias a mi formación en medicina alternativa, decidí tratarlo con métodos alternativos en vez de recurrir a los fármacos ortodoxos o a la cirugía. Ariel decidió usar la programación neurolingüística o PNL para tratar su tumor. Me dediqué a profundizar mucho en la PNL. Hice el nivel de maestría, llegué a mi casa y me sentía completamente inspirada respecto a lo que podía hacer. Empecé a entender de veras en qué consistía la PNL. La PNL es una forma de psicología práctica que empieza desde donde estás ahora y tiene en cuenta dónde quieres estar y descubre qué obstáculos hay. Si tienes jaqueca durante 5 días, como yo, y quieres llegar al final sin tener un tumor, el viaje para ir del punto 1 al punto final es lo que se empieza a explorar con la PNL. Ariel hizo algunos descubrimientos muy interesantes cuando empezó a trabajar con la PNL. Ahora recuerdo que era una persona que pensaba que todas las células de su cuerpo querían hijos. Y lo que descubrí fue que en el fondo, remontándome a mi primerísima infancia, sentía tanta aversión a cómo había sido mi familia, que lo último que deseaba en el mundo era ser madre. Y esto me sorprendió sobremanera. Yo había creído desear una cosa y en realidad una parte inconsciente de mí iba en una dirección completamente opuesta. Y cuando comprendí los motivos por los que no quería hijos y en qué se basaba eso, pude librarme de ello y permitir que todo fuera como debía ser. Y al menos entendí por qué me había creado una vida que seguía ese camino. Un día me oí a mí misma gritándome dentro de mi cabeza. Y esa vocecita decía, estoy tan harta de esto. Solo quiero librarme de esta pesadilla. Quiero librarme de este tumor. Y me quedé paralizada mientras escuchaba esa voz dentro de mi cabeza y pensé, uff, hay mucha ira ahí. Mucha frustración. Me estoy autoagrediendo. Si estoy atacando a mi tumor pensando que quiero librarme de él, eso es algo homicida. Eso no puede curar. Y nunca había visto la curación de ese modo. Y me di cuenta de que todos mis pensamientos consistían en hacerlo desaparecer. Eso es un conflicto. Es un conflicto interno enorme. Y decidí analizarlo más detenidamente. Y pensé, vale, ¿qué sería lo contrario? Ha de ser la aceptación. Me dije a mí misma, bueno, ¿qué pasaría si aceptara este tumor? Y esto ocurrió varios años después, pero fue sin duda un punto de inflexión para mi curación cuando me di cuenta de que mi tumor me había conducido a un viaje que yo nunca había planeado. Me había enseñado cosas que nunca me planteé aprender. Había cambiado mi profesión, había cambiado mi perspectiva. Había aprendido muchas cosas sobre mí y sobre otros. Entendí cosas que nunca había entendido. Había conocido gente estupenda, maravillosa de todo el mundo. Gente de todo el mundo me había apoyado. Y me percaté de que me quería mucho más. Y pensé, vale, veo que este tumor no ha sido malo del todo. ¿Y si está aquí con alguna finalidad? Porque hasta ahora me ha servido de mucho. Así que si está aquí por algo y sigue aquí, quizás aún sigue habiendo una finalidad.
¿Qué ocurriría si le diera permiso para quedarse toda la vida? 6 meses después de darme cuenta de esto y haber llegado al punto de aceptar la presencia de mi tumor, me hicieron unos análisis de sangre y fui a ver a mi especialista. Y para mi sorpresa, mis niveles de hormonas eran totalmente normales. Y cuando mi médico los vio, me dijo: «Vaya, esto es increíble». Yo pensé que habían cometido algún error, que los resultados del análisis no estaban bien o algo así. Le dije: «Ha pasado mucho tiempo, ahora soy mayor, quizás mis hormonas han cambiado». Y él exclamó: «No, no, no, eso no puede ser», dijo. «Esto solo puede significar una cosa, tu tumor ha desaparecido». Y dijo: «Tienes un gran mérito. No sé qué has hecho, no sé qué has estado haciendo, pero debo decirte que llevo visitándote 10 años y no eres la misma persona que eras hace 10 años. Eres completamente diferente». Cuando sufrimos un cambio emocional, por ejemplo, si pasamos de la frustración a la alegría, estos cambios emocionales, unos 14.000 cambios emocionales, se desencadenan instantáneamente en el cuerpo. Si pensamos en el transcurso de un día, todas las emociones que sentimos, los altibajos, la multitud de tesituras emocionales que tienen lugar a través de nuestras percepciones durante un día, comprobamos que las emociones crean montones de cambios en nuestra fisiología. De modo que tiene mucho sentido empezar a prestar atención a la dieta emocional, además de la dieta física. Esa es una de las claves para tener mejor salud y, sin duda, para ralentizar el proceso de envejecimiento. Las emociones negativas intensas solo nos degeneran. Los estados emocionales positivos nos regeneran. Es algo matemático. Sintamos más amor, más comprensión, más agradecimiento y nuestra salud tendrá más ocasión de mejorar y seguir así. Uno de los descubrimientos más impactantes desde la llegada de la física cuántica es algo llamado el campo cero. Y esto hace referencia al intercambio de energía que tiene lugar entre partículas subatómicas. Todas las partículas subatómicas entablan un pequeño baile de energía. Es algo así como jugar un partido de baloncesto. Se envían energía mutuamente, y en ese intercambio se crea algo llamado partícula virtual durante menos tiempo de lo que dura un parpadeo. Ese pequeño intercambio individual no es mucha energía, equivale a medio vatio más o menos. Pero si multiplicamos todas las partículas subatómicas que realizan este intercambio de energía en todas las cosas, en todo el universo, el resultado es una cantidad de energía inconmensurable, toda ella en el espacio vacío, como un telón de fondo con sobrecarga. Mientras la biología convencional se centra en los estímulos materiales, la física cuántica revela que los estímulos invisibles son mucho más importantes. Hay una cita sencilla de Albert Einstein que da sentido a esto, y la cita dice: «El campo es el único organismo que gobierna la partícula». Lo que Einstein quería decir con esto es sencillo, y es que el campo, las fuerzas energéticas invisibles a nuestro alrededor, son los únicos organismos que gobiernan la partícula, la materia de la partícula. Y la física cuántica afirma: el carácter de la materia está determinado en última instancia por el campo. Entonces, ¿cómo se comunica la curación a otra persona? Veamos, existe este campo. Nosotros no estamos en este campo, somos este campo. Somos más densos, somos más ligeros entre medias. Algunos dicen: somos más ligeros cuando tenemos forma física y somos más densos entre medias. Sea cual sea el aspecto, somos puntos en este campo de energía, de luz, de información. Accedemos a este campo constantemente. Adquirimos información de este campo constantemente. Todos hemos visto a una bandada de pájaros volando y cómo cambia de dirección. Instantáneamente, todas las aves de la bandada cambian de dirección. Parece como si un cerebro de ave superior controlara a todos los pájaros simultáneamente. Eso solo resulta con la ayuda de esos campos, ya que los campos pueden transferir sin pérdida de información y, sobre todo, instantáneamente, sin demora. Si entramos en cualquier catedral de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, que se erigió hace 100 años o más, lo que experimentaremos en esa catedral será un silencio de sobrecogimiento, de reverencia, de calma, y es una experiencia palpable.
¿Por qué esto es así? Es así porque durante cientos de años, la gente que ha entrado en esa catedral lo ha hecho con su mejor disposición, ha ido a rendir culto, y en ese estado mental en el que las emisiones cuánticas del cuerpo y cerebro se emiten allí, esa catedral las absorbe, y en siglos posteriores retroalimentan a los feligreses que entran allí. Y por eso sienten ese silencio, ese sobrecogimiento y veneración. Todos formamos parte de ese campo de energía gigante, ese campo cero. Todos estamos conectados y estamos conectados más allá de los confines más lejanos del cosmos. Fijémonos en una patinadora sobre hielo. Hay cosas que hace que son inexplicables en términos de impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos y las reacciones químicas son demasiado lentos como para explicar las sutilezas de la vida. Incluso ahora mismo, si miramos los libros de texto de psicología, medicina o biología, e intentamos averiguar cómo funciona el sistema nervioso, nos enfrentamos a la discontinuidad del sistema. El sistema nervioso lo forman neuronas que transmiten impulsos eléctricos y químicos por todo el cuerpo. Si medimos los impulsos del sistema nervioso, veremos que algunos van a 320 kilómetros por hora, mientras que otros van a 3 kilómetros por hora. Y creo que esos son los reflejos del dolor, que son muy lentos. ¿Cómo el cerebro o cualquier otra parte del cuerpo pueden coordinar el sistema nervioso y todos los movimientos? Cuando esos impulsos están viajando a velocidades tan diferentes, es un problema imposible. Si eres bailarín, por ejemplo, te mueves en tres dimensiones y te mueves en el tiempo. ¿Cómo es posible que una persona coordine todos esos pasos de baile? Es una incógnita. Esto parece imposible con el modelo contemporáneo del sistema nervioso. Necesitamos una teoría del campo para explicar cómo el sistema nervioso, en toda su complejidad, puede coordinar todo lo que tiene lugar en el cuerpo. Ahora sabemos, al estudiar la actividad del sistema nervioso, que el cerebro puede empezar a lanzar impulsos sincrónicos en diferentes zonas del cerebro prácticamente al instante. La importancia de la coherencia de estos impulsos que empiezan a lanzarse cuando la conciencia está funcionando es cuando los científicos observaron con qué rapidez podemos coordinar estas distintas zonas que se estaban centrando a la vez, que la coherencia de esa descarga era más rápida que la capacidad física de las células para comunicarse de una zona a otra. Básicamente, estos resultados revelan que el cerebro está comunicando a un nivel más superior que a través de la transmisión física de los nervios. Nuestro cerebro tampoco funciona de la forma en que nos enseñaron en el colegio. El aprendizaje no está aquí, la memoria no está aquí, el habla no está aquí, esto no está ahí, esto no está allá. Estos aspectos están diseminados por el cerebro y accedemos a ellos desde el campo. Es como si hubiera una amplitud de banda de información con la que siempre estamos conectados, aunque no siempre conscientemente. Entendemos que el cerebro no tiene localización concreta para ciertas cosas. Nadie ha podido averiguar dónde está la memoria, por ejemplo. Y Cal Pribram realizó unos estudios asombrosos hace años, estudios espantosos en los que enseñaba a ratas ciertos recorridos y luego empezaba a destruir sistemáticamente el cerebro de las ratas. Y descubrieron que, por mucho que se redujera su cerebro, las ratas quizás tuvieran problemas motores horrorosos, pero seguían una y otra vez recordando el recorrido. Y a raíz de eso, Pribram comprendió que no se puede afirmar que la memoria tenga una localización concreta, que no está tan confinada. Y en realidad, mucho más allá, que la memoria quizás no exista dentro del cráneo en absoluto, sino en algún lugar en el campo. Y en consecuencia, en vez de tener un sistema localizado, centralizado, es más bien un paradigma en el que el cuerpo es una interacción. No es algo que acaba aquí, es algo que acaba ahí fuera. Y que hay una interacción entre nosotros y el entorno, entre nosotros y el campo en todo momento. Yo tenía un problema en un riñón que me descubrieron con una resonancia magnética.
Los médicos querían operarme, hacer una biopsia, y yo dije, no, no lo haremos. Yo tenía un sanador, Adam, un joven en Vancouver, que está desarrollando sus dotes como sanador. Él quiso trabajar en ello. Durante un mes trabajamos en ello una vez a la semana. Por medio de una simple fotografía, Adam puede percibir el campo corporal de una persona a través de una imagen holográfica. Ve zonas donde el flujo de energía está bloqueado, lo que indica enfermedad o lesión. Por medio de su intención para curar, manipula la energía y la información para eliminar esos bloqueos y permitir al cuerpo que cambie. Volví para hacerme una ecografía un mes después del diagnóstico. El radiólogo examinó los datos y dijo, sea lo que sea que esté haciendo, siga con ello. El problema en el riñón es más pequeño y está desapareciendo. Volví 3 meses después de aquello, y luego en 2003. Después de eso, tras un periodo de sanación de menos de 6 meses, me volví a hacer otra ecografía, y el problema había desaparecido por completo. Todo volvía a ser normal. Casi todas las sanaciones que he practicado con él han sido a distancia. Y no parece... La distancia no parece afectar en absoluto, lo que sugeriría de nuevo que estamos ante un fenómeno cuántico. El sanador estaba en Vancouver, Columbia Británica, y yo estaba en Florida, la mayor distancia posible con los Estados Unidos. Y seguí experimentando con diversos modelos de sanación para diferentes cosas con distintas personas. Pero el mecanismo es siempre el mismo. Hay información que se transfiere, y también parece haber una transferencia de energía que es palpable. Parece ser que nuestro cuerpo está conectado con el campo. Pero, ¿cuál es el mecanismo para esta intercomunicación? ¿Cómo puede darse esta conexión? Una posible respuesta, el biofotón. Los biofotones son emisiones débiles de luz que emanan de las células de todos los seres vivos. Sabemos que enviamos información con emisiones de biofotones porque personas como Fritz Popp han descubierto que enviamos pequeñas corrientes de luz. Empezamos a buscar esos fotones. Supe desde el principio que no debían de ser de mucha intensidad. Pero estaba claro que esos fotones estaban en todas las células internas. Para detectar los biofotones, el profesor Popp y sus alumnos necesitaban un fotomultiplicador que fuera tan sensible como para ver una vela a 20 kilómetros de distancia. Cuando un organismo vivo se coloca delante de un detector de fotones, la luz emitida por las células se puede observar. Empezamos con plántulas de pepino y después con otras. Y todos los sistemas vivos que colocábamos en ese instrumento mostraban una emisión muy débil de fotones. El profesor Popp sugiere que estas emisiones de biofotones pueden estar controlando nuestro metabolismo corporal. Las moléculas no pueden regularse a sí mismas. Deben de tener un campo. Así que los fotones deberían ser los portadores de la información, lo que es necesario para regular el metabolismo. Estos biofotones crean una red dinámica y coherente de luz dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está constantemente emitiendo luz en forma de biofotones. ¿Son estos biofotones el mecanismo de control del cuerpo? ¿Acaso no es esa la función de nuestro ADN, nuestros genes? Los genes no controlan nuestra biología. Cuando encontramos enfermedades recurrentes en una familia, como el cáncer, enseguida estudiamos el historial genealógico y señalamos a todos los receptores de este cáncer en la familia. Y al instante decimos, mirad, la genética, esto es común en la familia, así que debe de haber genes cancerígenos. Lo que no se ha tenido en cuenta es un estudio muy interesante que revela que cuando los hijos son adoptados en una familia que tiene cáncer, los hijos adoptados desarrollarán el cáncer con la misma propensión que un hijo biológico en esa familia. Pero lo interesante es que el niño procede de una genética completamente diferente, que ni siquiera tiene ese cáncer.
Así que entrar en la dinámica familiar, que es donde se aprenden las percepciones, las creencias y actitudes, es lo que determina el cáncer, no la genética con la que nace alguien. Hay una nueva rama de la genética conocida como la epigenética, que hace referencia a la influencia del entorno en la expresión genética. Los epigenetistas han descubierto que la información dentro de cada célula, aquello que la pone en marcha y que cambia las cosas, no está dentro de las células, sino en el exterior. Las señales tienen lugar fuera, en el entorno. Un gen es un anteproyecto, eso es lo que es, para crear una molécula proteínica. Y las proteínas, hay más de 100.000, son los cimientos que nos proporcionan nuestra biología, nuestra estructura y comportamiento, ¿vale? La cuestión es que hablamos de genotipos, y hasta los últimos 10 años, un genotipo era una parte de información predeterminada para crear una proteína concreta. La nueva ciencia es alucinante, porque revela que a través de mecanismos epigenéticos, a través de la influencia del entorno al leer los genes, los mecanismos epigenéticos pueden producir más de 30.000 variaciones diferentes de cada genotipo. Y de repente, cuando empiezas a reconocer eso, te das cuenta de que tenemos potenciales completamente ilimitados. Y esto es un gran cambio de una creencia de que los genes eran deterministas. Ahora los genes son posibilidades. Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes. Apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés. El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide. Y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso,
y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe, y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía. Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. El campo corporal es un campo energético que contiene patrones de información. Todos los órganos de nuestro cuerpo generan su propio campo específico. Un órgano en concreto parece generar campos significativos que afectan a todo el cuerpo. El corazón es el emperador del sistema. El hígado y todos los órganos tienen otras tareas, pero el corazón lo gobierna todo. Hay un concepto en medicina llamado cardiología energética que afirma que las señales producidas por el corazón son todas vitales para la regulación. El corazón está constantemente emitiendo sonido, ondas de presión, calor, luz, señales eléctricas, magnéticas y electromagnéticas. Todas las células del cuerpo están recibiendo estas señales de distinto tipo en diferentes momentos, porque viajan a diversa velocidad a través del sistema circulatorio. El corazón genera la mayor señal rítmica y electromagnética en el cuerpo. Si consideramos este campo magnético una onda portadora, está siendo modulado con información. Es la onda portadora de información. Y los experimentos que realizamos dejan claro que se modula con patrones emocionales. En otras palabras, si nos sentimos enfadados, frustrados o irritados, la información que queda grabada en ese campo magnético es muy diferente a si sentimos afecto, amor o compasión hacia alguien. Se ha descubierto que el corazón tiene patrones de latido rítmicos que pueden ser incoherentes o coherentes. Estos patrones están íntimamente relacionados con nuestras emociones y con cómo nos sentimos. Cuando el patrón del latido rítmico es fluido y metódico, se llama ritmo coherente. Y ese ritmo coherente alinea o sincroniza el ritmo cerebral, el sistema nervioso, los órganos y las glándulas corporales. Todos danzan en armonía con ese ritmo coherente del corazón. Las emociones positivas, las que solemos llamar positivas, como el amor, el agradecimiento, el cariño, el perdón, la gratitud, todas causan un patrón cardíaco muy distinto al de las negativas, como cuando sentimos ira, irritación o ansiedad. Estas crean lo que denominamos ritmos incoherentes o patrones desordenados. Por otro lado, tenemos los sentimientos positivos, cuando contemplamos un atardecer y admiramos su belleza, cuando nuestro corazón late a un ritmo que llamamos coherente. Es un patrón tipo onda sinusoidal que el corazón está enviando al cerebro. Y lo llamamos coherencia cardíaca, porque en las investigaciones descubrimos que el corazón debe entrar en ese patrón rítmico sincronizado, coherente, para que el resto del cerebro y el sistema nervioso y el resto del cuerpo se alineen y se sincronicen con ese potente ritmo.
Así que empieza con el corazón. Cuando tomamos el pulso, lo que sentimos es la onda de presión creada por el latido del corazón. No es el flujo sanguíneo, es la onda de presión. Así que cada vez que late el corazón, esta onda de presión va al cerebro y al resto del cuerpo. Y si lo observamos a nivel del cerebro, esa onda de presión sincroniza todas las neuronas. El cerebro tendría problemas si no tuviera esa señal para sincronizarse, para darnos ese efecto de sincronía global. Cuando alguien está en coherencia, notamos cómo irradia su amor o su compasión o su gratitud. La coherencia es el estado fisiológico óptimo que subyace en poder aprender, desarrollar y facilitar los procesos regenerativos naturales del cuerpo. El corazón tiene su propio sistema nervioso intrínseco que puede percibir, sentir, recordar y procesar información y es independiente del cerebro. Siempre pensamos que el sistema de entrada de información está por completo en el cerebro. Pero ahora estamos descubriendo que el corazón recibe información en primer lugar y luego la transmite al cerebro. Algunos estudios han demostrado que el corazón reacciona más deprisa que el cerebro a estímulos externos. Uno de los estudios más recientes que hicimos en nuestros laboratorios fue el que acabamos titulando La electrofisiología de la intuición. Anteriormente se habían realizado otros estudios que mostraban que el cuerpo reaccionaría de tal modo que prevería un hecho futuro si ese acontecimiento fuera emocionalmente importante y relevante para esa persona. A los participantes se les colocaron sensores para registrar su actividad cerebral, cardíaca y las interacciones cardíaco-cerebrales. La persona se sentaba frente a un ordenador, se apretaba una tecla y luego nosotros registrábamos los datos fisiológicos y de 6 a 8 segundos después se le mostraba una fotografía. La fotografía podría ser de los dos extremos opuestos del espectro emocional. A los participantes se les enseñaron fotografías de víctimas de accidentes de coche, de serpientes atacando y otras imágenes perturbadoras. En el extremo del espectro, las fotos incluían flores o atardeceres. Las fotografías se asignaban aleatoriamente para que las vieran los participantes. La clave aquí está en que el ordenador asignaba la fotografía y qué tipo de fotografía después de que los datos ya se hubieran registrado. Así que era imposible que el investigador supiera de antemano qué fotografía sería. Ni siquiera lo sabía el ordenador. Los resultados fueron sorprendentes. El cuerpo reaccionaba incluso antes de que apareciera la fotografía. Descubrimos no solo que el cuerpo reaccionaba antes del estímulo, antes de ver la fotografía, como si la predijera, sino que era el corazón el que reaccionaba primero. La respuesta del corazón no solo era más rápida, sino que la señal que enviaba al cerebro variaba dependiendo del contenido emocional de la fotografía. Al observar las señales que el corazón enviaba al cerebro, vimos que el corazón mandaba distintos mensajes al cerebro dependiendo de la siguiente foto que fuera a aparecer. Después se veía una reacción cerebral, después una reacción corporal, que era cuando se hacía consciente. Así que el flujo de esta información intuitiva es corazón, cerebro, cuerpo. Después ha de haber una reacción corporal para que seas consciente de ella. Lo que revelan estos experimentos está cambiando nuestra concepción básica de cómo funciona el cuerpo humano. Parece como si el corazón y luego el cerebro tuvieran acceso a un campo de información no limitado por el tiempo y el espacio. Esto hace referencia a la holografía cuántica o física cuántica, y eso ya lo sabíamos. Por fin estamos empezando a hallar el modo de demostrar que si tenemos un sistema energético o electrónico, y que es fundamental, que no está limitado por el tiempo y el espacio. El corazón está conectado a un campo de información e inteligencia que es diferente, pero complementario al campo del cerebro. Está muy claro que estas neuronas en el corazón y el cerebro tienen memoria a corto y largo plazo. Procesan información. Es un cerebro funcional. Otros investigadores especulan sobre si el corazón puede ser el órgano matriz para grabar información en el campo del cuerpo. Hay muchos tejidos neurales en el corazón. Y creemos que el tejido neural está ahí para actuar como impresora para el holograma. El campo corporal holográfico está continuamente provisto de información a través de las ondas de presión del corazón. En el corazón hay una gran cantidad de carga.
Las ondas de presión en presencia de esta carga dentro de la cámara del corazón bastan para imprimir información. Si el corazón está transmitiendo o imprimiendo información, debe de haber un modo por el que las células del cuerpo reciban esa información. Hay células proteínicas receptoras en el exterior de la célula que están allí para recibir información del entorno. ¿Cómo me irá hoy? ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Qué quiere el cuerpo que haga a esta pequeña célula hoy? ¿Me entiende? Debe de haber comunicación intercelular, pero debe de haber una fuente para que pueda haber un sistema de control para el cuerpo. Este sistema de control envía información al cuerpo a través del campo corporal. Pero, ¿qué es exactamente la información? Consideramos el cuerpo como un sistema abierto, tanto material como energético, de intercambio dinámico, y lo es. Hemos de comer, pongamos, una tonelada de alimentos al año, y la mayoría de ella se distribuye. Toda esa comida, de algún modo, se asimila en el cuerpo, que permanece muy estable durante largos periodos. Una persona no cambia mucho durante unos 40 años siendo adulto. La gente nos reconoce enseguida, aún 40 años después, porque la estructura básica del cuerpo no cambia, aunque tras un breve periodo de tiempo no nos quede ni un solo átomo igual en el cuerpo. Todos han cambiado y han desaparecido. Y esta es la hamburguesa que me comí ayer. Y dentro de 3 semanas esto será una zanahoria que me comeré mañana, etc. Es un sistema muy dinámico y aún así sigue igual. Entonces, si no es la parte material ni seguramente la parte energética dinámica, ¿qué queda? Debe de haber algo así como un patrón de información que lo une todo. Muchos científicos que buscan nuevas alternativas sugieren, y así lo han demostrado, que somos un sistema de información. Y no está localizado completamente en nuestro cuerpo, que accedemos a la información del campo constantemente. El cuerpo parece estar continuamente conectado con información, dentro del mismo y con información del campo. El cuerpo siempre busca sistemas coherentes. Busca intercambio de información entre todas las células que tiene, de modo que todas las células sepan qué pasa. Hay un sistema de información inmenso y algunas personas dicen que la enfermedad es sencillamente una carencia en el sistema de información. Y supongo que tienen razón. La materia es energía comprimida. La información son patrones de energía. Hay un flujo de información en nuestro cuerpo que no acabamos de entender del todo, por todo nuestro sistema nervioso y por nuestros tejidos. E incluso en la antigüedad, algunos pueblos antiguos, los chinos, lo llamaban el sistema de acupuntura, que es un sistema de flujo de información en el propio cuerpo. Tenemos un sistema cuando tenemos estructura. Hay información por todas partes, ¿no? Solo obtenemos un sistema de información cuando está ordenado. Y algo fantástico que se descubrió en los años 80 fue que el sistema de acupuntura parece ser un sistema organizado. No es simplemente un grupo de meridianos de acupuntura al azar. Al parecer, tras hacer experimentos, querían organizarse con un orden concreto y querían comunicarse unos con otros en cierta dirección. Así que afirmamos que la información tiene un orden, y eso es lo que crea el propio campo corporal, el orden mismo. La regulación de todo el organismo y de todas las células. La coordinación de todas las células se consigue con ayuda de estos campos de información, estos campos de ondas escalares. Estos garantizan que todas las células sepan qué están haciendo las otras células en cualquier momento. Y tenemos unos 70 billones de células. Eso es mucha información y solo se puede procesar con la ayuda de los campos estructurados. En última instancia, Einstein y otros más recientemente han afirmado que la energía y la información han de ser intercambiables, ¿vale? La información se convierte en un tipo de energía porque es un orden en el espacio, ¿vale? Así que son intercambiables, pero por otro lado, en la práctica, lo que ocurre es que obtienes una onda de energía y de acuerdo con esa onda puedes obtener información impresa. Y la cantidad de información que puedes imprimir parece ser ilimitada. La medicina informacional, la medicina que recoge la información y cambia la información alterada, va a ser el futuro de la medicina.
Al parecer, el sistema de control del cuerpo no son los genes ni la química, sino la información, que parece estar disponible en el campo corporal. ¿Es posible introducir información nueva en el cuerpo para que influya en la salud? Eso es exactamente lo que varios investigadores están haciendo. Hemos aprendido cómo detener la distorsión de la información que ocurre como resultado de varias enfermedades. Una vez detienes esa distorsión, sorprendentemente, la fisiología empieza a funcionar, la química se recompone. Se podrían contar multitud de historias sobre curaciones. Y esto es así sencillamente porque hemos aprendido a corregir la distorsión de información en el campo corporal. La enfermedad es en cierto modo información desordenada. De manera que si podemos acceder a la información adecuada, corregimos ese desorden. Y eso es lo que varias de estas nuevas modalidades de energía están haciendo. Básicamente están corrigiendo ese lío de información. A mí me diagnosticaron cáncer de tiroides cuando tenía 20 años. Y como consecuencia de ello, me tuvieron que operar y me extirparon toda la glándula tiroides, salvo una cuarta parte. Desde entonces, he tenido que tomarme una hormona sintética para obtener la hormona tiroidea que necesitaba. Unos años después, me diagnosticaron el síndrome de fatiga crónica y algunos años después, fibromialgia. Y claro está, cada vez estaba más y más enferma. Mi marido tenía que sacarme de la cama si quería levantarme. Tenía que darme de comer, incorporarme en la cama y darme de comer. Empeoró hasta el punto de que yo tenía que bañarla y llevarla de la cama hasta el baño y cosas de ese tipo para que pudiera salir adelante en un día cualquiera. No sabían qué hacer con ese tipo de enfermedad. Más o menos me dijeron que debía vivir con ella. Yo no podía ayudarla. Y por muchas cosas que me dijera, lo que le doliera o lo mal que se encontrara o qué le pasara, yo no podía ayudarla, ni tampoco nadie más, o eso creíamos. Mi médico al final me dijo, Vanessa, verás, ya no sé qué hacer por ti en este punto. Lo único que puedo hacer es recetarte fármacos para aliviarte un poco. Pero te aconsejaría que fueras a esta nutricionista y quizás ella te pueda ayudar a ver qué puedes comer o al menos a que puedas empezar a obtener nutrientes de algo. A Vanessa me la derivó su endocrino. La primera vez que vino, era literalmente incapaz de estar un día fuera de la cama. Había perdido una cantidad impresionante de peso. Era alérgica a casi todo. Tenía muchos problemas para encontrar alimentos que pudiera comer. Y por eso me había debilitado tanto. Tenía el interior de la boca lleno de úlceras. En los labios tenía varias llagas, pero no de las que salen cuando estás resfriado. Y tenía el pelo estropajoso y se le caía. Lo primero que hice fue la prueba de nutrienergética. Este sistema está diseñado para determinar las áreas de distorsión en el campo corporal. Al cuerpo se le proporciona información nueva al ingerir gotas en las que se ha grabado un patrón de información. Empecé dándole las dosis que le habría recetado a un niño, porque sus campos de energía eran muy débiles. Así que empezamos con mucha cautela. Una mañana me desperté, tras haberme visitado con Débora durante unos 2 meses, y sentí algo que jamás había sentido. Y supe que esa era la solución. Y me sentí tan bien que me eché a llorar. Me senté en la cama y lloré, y lloré, y lloré. En unos 6 meses, alcanzó un nivel de energía en el que el cuerpo estaba empezando a transmitir mensajes con mayor eficacia. Con cada paso que íbamos dando, ella mostraba cambios sorprendentes en su salud. Desde el punto de vista de un hombre del sur, típico de campo, así me crié yo, al principio me sonaba cosa de magia, ¿sabe?
Y tenía mis dudas y me costó aceptarlo un poco. Pero ahora veo que es maravilloso. De veras que lo es. Ahora estoy lo bastante sana como para poder volver a llevar una vida que considero normal. Porque ahora puedo limpiar mi propia casa, puedo cocinar, incluso puedo trabajar en el jardín, hasta puedo lavar el coche. Puedo hacer cosas que jamás pensé que podría volver a hacer otra vez. Ha dado un cambio de 180 grados, un cambio total. De veras que sí. Lo cierto es que no sé cómo explicar lo diferente que me siento. Es como si hubiera muerto y hubiera resucitado. Y nunca pensé que volvería a sentirme así otra vez. He recuperado mi vida. He recuperado mi vida. Y es magnífico. Estamos en el umbral de una concepción nueva de cómo se produce la enfermedad, de cómo se transfiere la información y de cómo mejorar la transmisión de información en los sistemas vivos. Las enfermedades crónicas están aumentando en nuestra comunidad y creo que usando estos métodos de información podremos tratar las enfermedades crónicas que antes no se podían tratar. Uno de los ejemplos más destacables de la eficacia y del efecto instantáneo de la medicina informacional lo oí hace poco, y tenía que ver con este sistema llamado terapia del campo del pensamiento, que es una psicología de la energía que teóricamente cura y cambia los pensamientos negativos a nuestro alrededor. Y la teoría es que los pensamientos negativos merodean a nuestro alrededor como si fueran una red y afectan a nuestro sistema corporal. Usan este sistema en Kosovo con supervivientes de la guerra de la antigua Yugoslavia. Había familias que estaban muy traumatizadas porque la política de limpieza étnica consistía en matar a media familia para que los supervivientes se desmoralizaran. Así que reunieron a un grupo de personas que habían sufrido un síndrome de estrés postraumático grave, que habrían necesitado años y años y años de psicólogos y de fármacos y de todos esos métodos convencionales, y las trataron con terapia del campo del pensamiento. Y esas personas, y esto se aplica al 100% de las personas en este estudio, mejoraron prácticamente al instante, hasta el punto de que se reían y hacían bromas. Las curaron por completo de este trauma. Incluso los terapeutas de psicología de la energía se quedaron boquiabiertos ante la eficacia de esta modalidad. Pero esto solo nos muestra un pequeño ejemplo del poder que tiene la información como medicina. Lo más importante es que las personas se responsabilicen de su salud. Que no piensen que viene de fuera o que otra persona se la puede proporcionar. Y al hacerse totalmente responsables, eso puede implicar empezar por elegir qué pensamientos van a tener, para que puedan adquirir un buen estado mental, el estado mental que propiciará la curación. Una de las cosas fundamentales que debemos cambiar en el futuro de la medicina es el centrarnos en el gen como si fuera la solución a todas las enfermedades. Si tenemos en cuenta lo que están descubriendo los epigenetistas, entenderemos que el gen está subordinado a este sistema exterior de información y que hemos de centrar la atención en la información en vez de en los genes, ya que es en lo que hemos de indagar. Tenemos que encontrar sistemas de información que regulen lo que va mal. Creo que no cabe duda de que la asistencia sanitaria a un nivel global está en crisis. Y es una crisis de significado, es una crisis de economía, es una crisis de liderazgo. Y es una crisis de nuestros modelos, de entender lo que promueve o facilita la curación. Hacemos cosas como si estuviéramos en guerra contra el cáncer. Intentamos destruir organismos invasores. Es un modelo bélico de salud y enfermedad y de cómo tratar la enfermedad. Y el cuerpo, en realidad, no quiere pasar por eso. Hemos de aprender de otras culturas, de otras tradiciones, de las observaciones de los distintos tipos de sanadores que ahora están trabajando en nuestra propia cultura. Hemos de sacar provecho de la ciencia moderna y usarla para integrar otras tendencias actuales.
Lo que debemos hacer es fomentar una revolución que cambie nuestro modelo orientado en centrarse en la enfermedad a uno centrado en la curación. Y cuando empecemos a hacer esto, estaremos receptivos ante una variedad de factores diferentes que pueden facilitar o mejorar la capacidad de curación natural. Podemos afirmar que la revolución ya ha comenzado, y no solo lo creo yo. Hay investigadores por todo el mundo que piensan lo mismo y que han estudiado datos que ya podemos incorporar en estas ideas nuevas del campo corporal. Pero ahora creo que contamos con una teoría científica viable para cómo el cuerpo almacena y accede a la información. Así que la revolución médica está en nuestras manos. La matriz de la vida. Demetrios Abramidis sigue moviéndose con mayor libertad y alegría. Ariel Essex sigue viviendo sin su tumor cerebral. El doctor Edgar Mitchell sigue sano sin anomalías en el riñón. Vanessa Stone sigue viviendo sin los efectos del síndrome de fatiga crónica. Parece haber una gran cantidad de pruebas que demuestran que podemos elegir la información con la que, casi como un electrón, podemos estar en todas partes a la vez. Yo definiría la curación como el aprender a corregir el campo corporal humano para que funcione según el genotipo original. En última instancia, lo que me gustaría ver es un cambio de un modelo centrado en la enfermedad a otro centrado en la curación, y reconocer que la curación es un profundo misterio y que tenemos mucho que aprender. Y en vez de dar por hecho que tenemos las respuestas, estar abiertos a la posibilidad de que hay nuevas cosas por descubrir para mejorar la condición humana. La mente es el modo de funcionar del cerebro que interpreta el entorno y regula la biología. Así que, en vez de estar controlada por los genes, nuestra biología está controlada por nuestra mente. Y cuando entendemos esto y somos conscientes de que podemos cambiar la mente, si lo hacemos, cambiamos nuestra biología y genética. Si alguien está enfermo, no quiere saber si la pastilla X funciona mejor que un placebo en un estudio doble ciego. Lo que quiere saber es cuál es el mejor tratamiento. Creo que somos más poderosos de lo que pensamos. Creo que muchas de las técnicas médicas que estamos descubriendo, que son muy fructíferas, pueden practicarlas las personas en ellas mismas, una vez han entendido su propia energética. Está muy claro que la información negativa es dañina, o que si la aceptamos en nuestro cuerpo o en nuestro sistema de creencias, cambiará el modo en que reaccionamos y cambiará nuestro estado de salud. Gracias al trabajo de William Tiller y otros, hemos descubierto que cuando empezamos a trabajar con la sanación reconectiva, se libera gran cantidad de, creo que él la llama energía termodinámica libre, y sabemos que si esto solo fuera energía o solo energía sanadora, en lugar de la reconexión, para que se liberara toda esta cantidad y para que este cambio se diera en la gente, haría falta que la temperatura de la habitación subiera por encima de 300 grados centígrados. Lo que obviamente no ocurre, porque estamos accediendo a algo nuevo y diferente.
En la coherencia está el estado de resonancia natural del cuerpo humano. Es decir, nosotros, como humanos, tenemos una frecuencia de resonancia, ¿vale? Y es también lo que denominamos estado coherente. Un milagro empieza con un cambio de pensamiento. Es como cuando yo cambié mi forma de pensar en mi tumor y decidí que era mi mejor amigo y mi guía, en vez de que fuera lo peor que me había pasado en la vida. Ese fue el milagro. Cuando le di el permiso para quedarse el resto de mi vida, ese fue el milagro. La gente cree que es el resultado final, pero no es el resultado final. Es el cambio de pensamiento lo que causa un estado interior totalmente diferente. Se necesita tanto el deseo de querer curarte como la buena información de un terapeuta, de infocéuticos, de lo que sea. Sí, desde luego, esto debe ir unido, debe encajar. La curación es restaurar los mecanismos de autorreparación del cuerpo. Y eso es lo máximo que como médico se puede alcanzar, poder ayudar a tus pacientes a que restauren sus propios mecanismos de recuperación.